Amigos, amigas de Paso de Oro, es un gusto, un privilegio estar aquí junto al gran Jefferson Pérez. Vamos a aprovechar para conversar. La World Athletics, el máximo organismo del atletismo mundial, ha decidido definir, elegir los mejores momentos de los campeonatos mundiales. Y uno de los candidatos para los mejores momentos aparece el nombre de Jefferson Pérez. Y es relacionado con el triple título que lo consigue en los 20 kilómetros en Osaka en el 2007, en el Campeonato Mundial del 2007. Jefferson, bienvenido. ¿Qué se le viene a la mente a usted retroceder hacia 2007, hablando de mundiales de atletismo? Bueno, yo creo que definitivamente uno no debe olvidar la historia, pero tampoco debe vivir de la historia. Entonces, creo que son aspectos distintos y, como bien se dice, ¿no? Un pueblo que olvida su historia está condenado al olvido. Entonces, es importantísimo reconocer a las nuevas generaciones que antes hubo ecuatorianos y ecuatorianas que dejaron en nombre de nuestro país en lo más alto de la historia del firmamento mundial, en el deporte, en las artes, en la investigación, en diferentes sectores. Y cada vez que yo escucho que instituciones especializadas mundiales hacen un reconocimiento a mi trayectoria, me siento extremadamente agradecido con Dios que me ha dado la oportunidad de haber nacido en mi país, Ecuador, haber nacido en mi ciudad, Cuenca, y haber representado. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Extrema gratitud con los organismos internacionales. Tengo más invitaciones y tengo más citas de organismos internacionales, mundiales, que de organismos nacionales o locales. Es bastante interesante el tema, ¿no? Pero yo creo que la gratitud profunda, sobre todo a un Dios que me dio esa oportunidad. Hablamos de Osaka 2007. ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, Osaka es una situación particular porque llegaba siendo el favorito para ganar el campeonato del mundo. Sin embargo, nosotros tuvimos una serie de lesiones previo a Osaka. Estábamos entrenando en Italia y fue una situación bastante compleja porque faltando un par de semanas incluso analizábamos la posibilidad de no presentarnos al campeonato del mundo porque las lesiones eran bastante severas. Pero tuvimos la suerte gigantesca que nos asistieron no solo nuestros técnicos, nuestros médicos profesionales ecuatorianos, sino también tuvimos la asistencia de algunos profesionales italianos que nos ayudaron y nos permitieron llegar así, yo diría, con las justas a ese evento, ¿no? Y en esa marcha tuvimos la decisión de cambiar la estrategia nuestra, una estrategia que quizás fue un poco sorpresiva para muchos deportistas que no están acostumbrados a verme a mí desde el inicio en la parte de adelante del pelotón. Pero la vida es así. La vida uno tiene que irse adaptando a las diferentes circunstancias. Uno planifica a veces las cosas considerando de que todos los factores externos sean perfectos. Pero cuando a veces factores externos no son tan perfectos, necesito acoplarme, ¿no? Necesito adaptarme, ya no sé que hay una pandemia. Y eso es lo que me pasó en Osaka. Adaptarnos a una situación de una lesión y recuerdo que cuando llegué a la meta, o sea, mis piernas no soportaron y luego tuve desgarros primero de una pierna, creo que fue la derecha, luego la izquierda, entonces varios días después sin poder caminar, pero contento de ser el primer ecuatoriano y hasta el momento no sé si es el único en ganar tres títulos mundiales en atletismo en tres mundiales seguidos. Eso es un poco complicado, incluso por eso entiendo que la World Athletics me ha puesto como un candidato, ¿no? Porque un récord del mundo también lo obtuvimos en un campeonato del mundo como tal, pero obtener tres títulos mundiales continuos es súper complejo, súper difícil en la historia del atletismo mundial. En síntesis, esa prueba, ¿cómo fue? Usted habla de que, recuerdo que atacó desde el inicio, ¿quiénes estuvieron a su lado como contendores y cómo se desarrolló esa prueba? Siempre teníamos grupos, ¿no? El tema de los españoles, el tema de los rusos, bielorrusos, el tema de los mexicanos, siempre estuvieron ahí pendientes, ¿no? El asunto de las condiciones climatológicas fueron bastante complejas. Ustedes recordarán los Juegos Olímpicos que se realizaron en Japón, las condiciones fueron duras, adversas. Eso es lo que normalmente pasa en Asia, en Europa, en África, en el verano, que es condiciones climatológicas extremas. A veces las personas vemos detrás de un monitor, detrás de una pantalla, una competencia.
pero la verdad es que en el interior de la competencia tiene cerca de 40 grados, la presión, la competencia, el agotamiento, el estrés, y a la humedad. Entonces son un montón de factores y variables que los que estamos detrás de un monitor no podemos observar, pero los que están adentro en la competencia sí los pueden sentir. Entonces, días anteriores hubo de algunos desmayos de algunos competidores por las condiciones climatológicas. El recorrido espectacular, un recorrido muy plano junto a un parque, no recuerdo el nombre del parque, pero lindísimo, precioso. Y el apoyo de la gente japonesa, increíble, toda la cultura como tal. Y tuve la suerte gigantesca de compartir ese espacio con mi hermano Fabiano. Fabián tomó la decisión asumiendo todos sus gastos, porque ojo, jamás en ningún momento en mi vida hubo alguna persona que me acompañara de mis familiares y que la organización o la federación le haya pagado los pasajes, nunca. Entonces, mi hermano se pagó sus gastos todos y tuve la suerte y el privilegio de consagrarme triple campeón del mundo ahí junto a mi hermano y después. Yo creo que esa es una de las mayores alegrías. De los triunfos más complejos de mi vida, normalmente han estado las personas que más amo cerca de mí. Justamente, ¿qué es lo que le empuja frente a todas esas adversidades? Ahí adentro, en la competencia que habla todas las condiciones climáticas, presiones, y fuera, ¿qué es lo que empujaba en ese caso a usted? Es lo mismo que nos pasa ahora, ¿no? Hay muchas personas que, como digo, solo ven el cuadro final terminado, pero no saben las veces que uno se ensució, las veces que uno lloró porque el cuadro no salió bien, porque tuvimos que volver de cero. ¿Y qué es lo que nos ha pasado luego de la pandemia con muchas personas? Muchas personas hemos vuelto de cero. Esta era una oficina que teníamos cerca de 20 personas, ahora tenemos 3 personas trabajando, pero 3 personas que estamos con ganas, con ñeque, con corazón, y hacemos de todo. O sea, yo llego, trapeo, veo que estén pagadas la luz y también tengo reuniones con clientes, es decir, hacemos de todo. Y estas son las enseñanzas. Y eso fue exactamente lo que me pasó en Osaka. Yo creo que Dios de manera generosa me preparó hace más de una década para las cosas que tuvimos que ahora en la oficina. Que es, empieza desde cero, empieza paso a paso, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Y construye. O sea, no es simplemente coger y recorrer un camino, sino ir construyendo, saber que te estás acercando, ir organizando. Y yo creo que eso fue en Osaka. En Osaka principalmente fue el reorganizar mis piernas mal. Probablemente no teníamos opción de llegar a velocidades maximales, entonces, ¿sabes qué? Vamos a cambiar estrategia y vamos a hacer kilómetro a kilómetro. El primer kilómetro es el que importa. Los 19 siguientes no lo sé qué vaya a pasar. Y después el segundo y luego el tercero y así hasta que llegamos a kilómetro 16. Y en 16 dijimos, bueno, ya nos faltan 4, ahora vamos al revés, ¿no? Ya me faltan 3, ya me faltan 2. Y esa es la vida. La vida es lo que nos pasa ahora. Este año, gracias a Dios, tuvimos un evento llamado Warmi Runner, que fue realmente un éxito increíble. Y no nos preocupa cuántos eventos teníamos antes al año, que eran más de una decena, sino más bien nos ocupamos ahora cuántos eventos se están haciendo. En este momento ya tenemos hecho 2. Perfecto. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente? Paso a paso, uno a uno. Como digo, Dios de manera generosa me preparó para este momento hace más de 10 años, en decir, oye, vamos a ir paso a paso, uno a uno. Ándalo tomando de acuerdo a lo que va viniendo. Tres títulos mundiales consecutivos en Osaka, en ese momento cuando cruzó la meta, cuando y escuchó el himno nacional. ¿Qué es lo que sintió Jefferson Pérez? La verdad es que yo sobre todo sentía yo gratitud, ¿no? Gratitud porque esas eran épocas complejas para mí. Había una serie de autoridades nacionales del Ministerio de Deportes que sus criterios hacia mí no eran los más generosos, a pesar que yo representaba mi país y todo aquello, y se generaban ciertas campañas de difamación. Eso era súper complicado. No solo tenía adversarios externos, que eran los españoles, los mexicanos, los rusos, etcétera, etcétera. O sea, además de esos enemigos internos, que es más complicado, ¿no? Porque frente a cámaras te dan la mano, pero por detrás te estaban acabando, y es lo que yo tuve que enfrentar, tuve que afrontar esa situación, años difíciles, complejos, pero también creo que años de aprendizajes, de madurez, y de regresar al país con un tercer título mundial, nos daba cierta paz. Y quizás esa también fue una de las decisiones por las que yo decidí retirarme, ¿no? Necesitábamos dar un brinco y ya no solo
cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? Sí, genial, los mundiales, los olímpicos, los récords del mundo, etcétera, etcétera, pero ahora necesitamos, vamos por unas medallas académicas, ¿no? Luego salió entonces, terminamos de graduar en la universidad, haz tu primera maestría, haz tu segunda maestría, haz tu diplomado, haz tu especialización, entonces viene el tema de administración, viene el tema de ciencias políticas, viene el tema de derecho administrativo, entonces yo sí creo que fueron como en el 2007, ese momento tan lindo, ¿no? De paso a paso, y hay que seguir construyendo una nueva plataforma. Dos títulos mundiales antes, incluso París 2003 con un récord mundial que duró varios años vigente, 1:17:21. ¿Cómo recuerda esos momentos? Yo creería que para mí ese récord del mundo fue mucho más complejo, más duro. ¿Por qué razón? Porque creo que sí, fuimos siempre muy respetuosos de las normas internacionales, mundiales, y no solo reglamentarias, sino éticas. El hecho que jamás en mi vida, Dios gracias, me haya visto inmiscuido en temas de investigación de doping o de sustancias prohibidas, yo creo que eso es una medalla que uno le lleva con mucho más honor que una medalla metálica. Entonces, durante todo su periodo, como digo, yo creo que esa fue el momento más bonito de mi vida, que Ecuador jamás se le brincó ni una pizca de sospechas o de investigaciones o de criterios o de comentarios al respecto. O sea, los adversarios más fuertes míos no eran afuera, eran acá adentro, y ahora aún lo son, ¿no? Hay mucha gente que, como digo, ven el cuadro final y las críticas son, pero el cuadro está muy costoso, o a lo mejor hablando en términos generales, ¿no? Parafraseando nada más, o cosas por aquí y por allá, pero yo sí creo que fueron momentos extraordinarios de aprendizaje para lo que ahora me toca enfrentar. Además de las marcas, de los títulos, una técnica exquisita, única. Esos son trabajos, como menciono hace instantes, que las personas pueden ver el resultado final, o sea, ven el dibujo final, pero no conocen el trabajo interno. En el caso nuestro teníamos un trabajo extraordinario de biomecánica, de técnica, sin tener los recursos que hoy en día la tecnología nos permite. Hoy en día simplemente me bajo un programa y en dos patadas ya puedo hacer un análisis biomecánico. En esa época no podíamos hacer eso. Era mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces sí creo que hoy en día, sin que sea más fácil, no podría decir eso jamás en la vida. Pero creo que los deportistas de hoy en día y la ciudadanía en general tienen más elementos para acceder al conocimiento. Yo quiero entrar a una biblioteca de Harvard, entro a través del internet y ya tengo acceso a esa biblioteca. Entonces, antes era un poco más complejo. Pero eso son la dinámica de la vida, ¿no? Que uno vamos adaptándonos, vamos aprendiendo, vamos entendiendo cómo continuar construyendo. Jefferson, por todo lo que hizo deportivamente, es un referente. ¿Usted siente que sembró semilla en terreno fértil? La verdad, mire, hace un par de semanas estuve en Quito, ¿no? Y justo estaba en el aeropuerto y le vi a un chico que estaba regresando, ¿no? Y bueno, más estaba llegando ahí. Y los padres abrazaban y lloraban y el papá me reconoció. Y luego cuando él le dijo, mira, es Jefferson. Y el chico se me acercó y me dijo, sabes que vengo haciendo mi doctorado y quiero agradecerte a ti. Y claro, para mí fue una sorpresa gigantesca porque no le conocía. Nunca he hecho nada por él. Y él me dijo, porque cuando vi que tú ganabas los mundiales, yo dije, un día yo voy a sacar mi propia medalla y mi medalla va a ser tener un PhD. Y claro, han pasado 10, 15 años, el chico terminó su secundaria, terminó su universidad, hizo sus posgrados y tenía ya su doctorado. Entonces, hay veces que la gente ve las acciones de una persona de una manera positiva y dice, yo decido construir. Pero en la vida jamás vas a ser perita en dulce para todos, jamás. Y eso debemos meternos en la cabeza siempre. Es normal y es un equilibrio normal en la vida, en que tengamos aciertos y desaciertos. Así también tengamos personas que les agrada lo que hacemos y nos dicen, bravo, sigue adelante. Y hay aquellas personas también que te van a decir, uy, no, qué suertudo, así no ha hecho nada. Entonces, siempre va a haber esa situación. Ahora, lo importante es mantener la dignidad, ¿no? Tengamos claridad de principios, de valores,
y continuar trabajando. Así que mucho más que un referente, yo lo que creo es que hay muchísimos héroes y heroínas ecuatorianos a lo largo de nuestra historia que nos han dado ejemplo, que nos han creado un sendero, ¿no? Yo no puedo ni imaginar hace tanto tiempo una Mati de Hidalgo de Prócer, cómo pudo romper el esquema. Yo solo gané medallas mundiales, medallas olímpicas. Ella luchó contra un sistema interno y externo. En mi caso, como decía yo, mis enemigos, mis adversarios más difíciles están acá, que es la envidia de algunos, las críticas, pero ella tenía internas y externas, ¿no? Internas, que la misma institución, Estado, no le daba oportunidades. Externas, de que el mundo entero tenía un tema de un patriarcado machista que no permitía que las mujeres salieran. Entonces, cada vez que me pongo a pensar en un santo hermano Miguel, Francisco Flores Cordero, hasta me pongo a pensar todas las cosas que ellos tuvieron que enfrentar y las condiciones físas de él y salir adelante. Me doy cuenta que quizás lo que yo he hecho es una cosita de este tamaño comparado con la grandeza de otras personas, ¿no? Entonces, cuando este chico me dijo, sí, mira, yo pude hacer mi doctorado porque te vi, yo, claro, es una cosita así, pero veamos a Matilde Hidalgo de Prócer, ¿a cuántos nos motivó en la vida? Entonces, yo creo que la gente debemos hacer eso, multiplicar el talento y la inspiración a los demás. Jefferson, como doble medallista olímpico, como triple campeón mundial y como persona, ¿cuál es el mensaje que da para las nuevas generaciones deportivas y en general para las nuevas generaciones del país? Hay una cosa que cuando yo era deportista solía pasarme, es, hay unos caballos de carreras, ¿no? Dice caballo bayo. ¿Qué es eso? Es un caballo que le ponen acá unas tapas y para que solo mire al frente, ¿no? Solo mire al frente. Entonces, yo recuerdo que cuando yo solía antes entrenar, solía hacer eso, ¿no? Hacer una visualización céntrica. Entonces, lo que pasaba a los costados para mí era secundario, lo que estaba adelante, la meta, el cansancio, el agotamiento, los adversarios, eso era lo importante. Es exactamente lo que tiene que pasar en tu vida. Habrá gente acá que te está criticándote, que no te gusta la ropa, que hablas mal, que esto, que lo otro, que aquello, te van a criticar. Pero si tú tienes claro hacia dónde quieres construir y eso está basado en principios y valores de honestidad, de transparencia, de perseverancia. Si quieres tener un carro lindo, adelante, tenlo. Si quieres tener un doctorado, adelante, tenlo. Si quieres tener una fundación de ayuda a los demás, hazlo. Pero que van a llegarte una serie de comentarios, sí, van a ser. Entonces, ¿qué sí les diría? Es de eso, no hagamos como ese caballo bayo, que es servicio, honestidad, transparencia, esfuerzo, solidaridad. Vayamos sobre esos pilares. Y lo que brinca el lodo a los costados, eso siempre va a existir. Así que no nos preocupemos de eso, ocupémonos de los objetivos. Jefferson, como le decíamos al inicio, el World Athletics ha iniciado ya una campaña de votación para elegir los 40 mejores momentos a propósito de los 40 años de los campeonatos mundiales. No sé si usted pudiera invitar a que los ecuatorianos y todos quienes conozcan y quieran voten por ese momento, en este caso Osaka, el Mundial de Osaka, el resultado, el tercer título mundial consecutivo. ¿O qué es lo que usted pudiera decir en este caso? Yo me siento orgulloso del lugar donde nací. Me siento orgulloso de las personas a quienes representé. Aunque no puedo negar que también tengo mucha preocupación por la actual situación que está atravesando nuestro país. El tema de corrupción, el tema de asesinatos, delincuencia, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hay muchos ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro país que han construido historia. Y ustedes son parte de esa historia. No es un reconocimiento que le hagan a un individuo, porque el momento que ese reconocimiento llega, dicen, es de la nación, es del país. Y yo estoy orgulloso de esa gran mayoría, que somos gente buena, que somos gente honesta, que somos gente trabajadora, a pesar que existan algunos que no lo son y que nos dejan mal. Si tú eres de ese grupo de gente honesta, trabajadora, perseverante, únete a este momento, porque finalmente
Cuando nos llega un reconocimiento, nos llega a la nación, no a un individuo. Así que un abrazo y bueno, aquí nos van a compartir el link donde puedas votar. Así, ya lo pondremos el link para que voten. Gracias, Jefferson.